domingo 25 de julio de 2004, Argentina se preparaba para jugar un partido de la Copa América, todos expectantes para ese partido contra Brasil, que se disputaba en Perú. Empieza la gran final de la Copa América. ¿Y qué final? Argentina y Brasil. Eran las 16. Una niña de 13 años había ido a vender flores al puesto de su familia en el cementerio de San Benito. Estaba con su mamá. Caminó unos pasos, alejándose de su madre, y no volvió. Mi vida se detuvo en ese día. En ese día que la llevaron, a mí me queda el recuerdo de ver cuando ella agachaba su cabecita y caminaba. Es todo lo que tengo de mi hija. Fernanda Aguirre tenía tan solo 13 años. Ayudaba a su mamá a vender flores en el puesto familiar ubicado en la localidad de San Benito, donde vivía con su familia. Esa tarde, a la hora 16, fue la última vez que se la vio. María Inés se comenzó a impacientar. La niña no regresaba. Fue hasta la comisaría de la localidad y comenzó la búsqueda. Rápidamente su familia junto a la policía comenzaron a buscarla. Luego, con el correr de las horas y de los días, se sumaron vecinos de San Benito y luego gente de las localidades lindantes. Un llamado al teléfono de la casa de los Aguirre dio el indicio que había sido secuestrada. El llamado que hacía una mujer pedía 2.000 pesos de rescate para volver a verla. La orden era que debía ser entregado en el puente de hierro ubicado en Avenida Almafuerte. El dinero se entregó, pero nunca hubo información sobre Fernanda. Rastrillajes en campos, ladrillerías, pozos, se buscó milimétricamente, pero no apareció ningún rastro de la menor. La investigación apuntó a un sujeto peligroso y con un prontuario de crímenes y violaciones. Se trataba de Miguel Lencina, el principal sospechoso. Tenía salidas sociolaborales de la cárcel de Concepción del Uruguay. Fue detenido el 1 de agosto y alojado en la comisaría Quinta de Paraná. El hombre, que sabía lo que había sucedido con la adolescente, aparece muerto en la celda. Era el 6 de agosto. Con él, el silencio. En paralelo, Mirta Chávez, esposa de Lencina, es detenida como cómplice del secuestro. Fue ella quien había hecho la llamada extorsiva. Las esperanzas de que dijera qué había sucedido con la menor se desvanecieron al poco tiempo. Siempre sostuvo que no sabía lo que había hecho su esposo con la joven. Pasó el tiempo y nada se supo de Fernanda. María Inés, de manera incansable, sigue la búsqueda de su hija. Viaja a distintos puntos del país tras pistas e información, pero no hay respuestas. La viuda de Lencina, Mirta Chávez, es condenada en 2007 a 17 años de cárcel por haberse comunicado telefónicamente con la familia Aguirre para pedir un rescate. Fue condenada como cómplice. Durante el juicio, la mujer aseguró desconocer qué había hecho su marido con la adolescente. Declarar a Mirta Analía Chávez de las demás condiciones personales consignadas en autos, coautora material y responsable del delito de secuestro extorsivo y condenada a la pena de 17 años de prisión y ascensoria legal. En 2014 quedó en libertad condicional por haber estudiado mientras que se encontraba detenida. Su condena llegó este 2024 a su fin. Yo trato de tener justicia tanto como para mí como la mamá de Fernanda. ¿Tenés miedo por vos de aquí en adelante, por todo lo que declaraste hoy? Sí, son respuestas. Te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué crees que la familia Fernanda no te cree? Yo ya no puedo decir más nada. No me conoce, son cosas de la sociedad, tampoco me conocen. Simplemente por eso, porque no te conoce. ¿Vos pudiste hablar con la mamá de Fernanda en la cárcel una vez? Sí, pero no fue de condiciones muy sagradas. María Inés Cabrol, mamá de Fernanda, muere el 11 de mayo del 2010 en una clínica porteña. Tenía tan solo 45 años, nunca bajó los brazos. No tenemos nada, no sabemos nada. Es cada vez se hace más difícil esto. Le digo que no tengo palabras para decir.
2017, en la localidad de Río Hondo, Santiago del Estero, aparece una nota. Dice: soy Fernanda, estoy secuestrada por dos personas, auxilio. Un perito del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos aseguró que no fue escrito por la adolescente. Ese mismo año, una foto publicada en España en un prostíbulo encendió las alertas. Llegaron novedades a través del 0800 que aparentemente podrían haber visto a Fernanda en España o Miami. ¿Está la posibilidad de viajar a Estados Unidos o a Europa? Y la posibilidad puede estar, el tema es que tiene que haber alguna información concreta para que esto pueda desatar un viaje de esa naturaleza, ¿no? En ese caso, bueno, se analizará oportunamente junto con la policía si esto es conveniente que viaje la mamá de Fernanda o si tendrá que viajar la policía, cuadros de la policía provincial, ¿no? A pedido de Interpol, agentes del crimen organizado y de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación de Valencia fueron al complejo El Romaní e identificaron a todas las mujeres que estaban en ese momento en el club. Pero no fue hallada Fernanda. En enero del 2022, la justicia ordena excavar un terreno en la zona este de San Benito, pero el resultado fue negativo tras inspeccionar, rastrillar y cavar un pozo de 20 metros de diámetro por casi un metro de profundidad. En 2019, la jueza de familia número 3 de Paraná, María Leonora Murga, puso en práctica un mecanismo previsto en el Código Civil para dictar la ausencia de la menor. Su causa fue archivada. Hasta que no le suceden las cosas que nos están sucediendo a nosotros, no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor, de la justicia, de la policía y del gobierno que tenemos, no nos damos cuenta. 20 años sin Fernanda, un hecho que cambió la historia de una provincia. Sí, yo la sigo esperando. Me parece que yo ya la veo venir siempre, siempre. ¿Qué quiere que le diga? Yo siempre rezo, pido por ella que aparezca, pero va a aparecer algún día, va a aparecer.